Creo que lo primero que habría que decir es que no hay nada más público que el marco natural que nos envuelve. La geografía es el escenario público por excelencia. Esta es una fotografía de formaciones rocosas en la Orinoquía colombiana que nos hace ver la enorme potencia que tiene la geografía en América Latina y la reflexión de que no se puede ignorar esa condición pública de la geografía como un componente primigenio y primario. Creo que esta imagen nos muestra una condición de apropiación pública en donde lo público y la arquitectura comparten una misma esencia. Es una gran maloca amazónica, un tipo constructivo y una forma de edificación que agrupa en gran cantidad de culturas indígenas en todo el vasto territorio amazónico que puede dar evidencias de cómo lo público y lo privado están de manera primigenia absolutamente enlazados como unos territorios porosos y entre sí permanentemente permeables. Esa convivencia en donde se sustrae un pedazo de selva con una enorme delicadeza y se pone la gran maloca, que es la casa compartida, la gran casa, la casa principal de la comunidad, creo que es una enseñanza. Este es una maloca con otra tipología, con otra geometría, pero que nos evidencia también en el caso del sur de Colombia, de la zona selvática, también en la Orinoquía, cómo el enorme cuidado que han puesto esas comunidades sobre la construcción de la casa colectiva, las piezas decorativas, la condición básica tan esencial y absolutamente bella como se conciben las proporciones y opera la casa como la gran estructura que alberga tanto las actividades privadas de la familia como fundamentalmente la actividad pública. Y en todo el urbanismo colonial, en la aplicación de las leyes de Indias, siempre la prevalencia de los componentes públicos son evidentes. Esta es una población en el nororiente de Colombia, donde los urbanismos coloniales están preservados de una manera absolutamente conmovedora, porque son grandes superficies de calles rodeadas de muros. Los muros tienen continuidad para fundamentalmente constituir el vacío de la calle, de manera que casas, cerramientos verdes, cerramientos con lotes verdes, con lotes baldíos incluso, son siempre bordeados en una condición de consolidar el vacío de lo público, porque el vacío como tal tiene una prevalencia absoluta. Es así como la separación entre casa y ciudad es muy difícil de precisar, dado que a lo mejor por unos zócalos o un acento cromático de alguna casa, lo que prevalece es el muro continuo. El muro continuo y la generosidad del voladizo sobre los andenes, que es lo que le añade a esa belleza de estas poblaciones su belleza profunda. Y esa condición natural, casi primigenia, de que lo público es algo esencial. Ya cuando vemos casas más consolidadas, podemos advertir ciertos cambios de cierta identificación de la división predial, pero nunca, nunca lo público contradice
lo privado. Y claro, siempre la dirección hacia el paisaje, la dirección hacia el cielo, hacia las nubes, hacia el tránsito del sol, todo esto está teniendo todo esto le da la enorme potencia que tiene en estos asentamientos lo público. Otras poblaciones, la manera prodigiosa en la cual el urbanismo colonial se situaba dentro de la geografía, sigue siendo una enseñanza para los arquitectos maravillosa, porque todos los componentes públicos esenciales, los edificios especiales, las plazas, las calles, que eran los componentes básicos, los edificios públicos, los grandes vacíos, los canales de comunicación concebidos no como movilidades, no como funciones, sino como estructuras públicas de convergencia de la actividad ciudadana, sumado a esa geografía maravillosa, es lo que nos da la fuerza para pensar que el patrimonio público ha estado latente en toda la historia de América como un componente esencial en la constitución de nuestras ciudades. Esta es la enorme plaza maravillosa de Villa de Leyva, cerca de 3 horas de Bogotá, que instala su ciudad en las estribaciones de estas maravillosas montañas y que construye este espacio público maravilloso que denota la importancia de los lugares de reunión de los edificios públicos como base de la gestación, el desarrollo y la construcción de la vida cotidiana. Hay un plano que yo acostumbro mucho a mostrar, es el plano de Noli, de Giambattista Noli, que terminó en 1748 y que tiene una condición muy especial. Fue un plano que se hizo a través de la ciudad de Roma en el esplendor del barroco. 12 planchas, 12 planchas que fueron durante más de 2 siglos, casi 220 años, el patrimonio público de la ciudad en cuanto a la perfección y la meticulosidad en la cual pudo testimoniar el patrimonio público que era básicamente un tercio de la ciudad de Roma y que tiene la peculiaridad de que lo público penetra las estructuras de las edificaciones públicas y eso permite una lectura totalmente distinta entre lo que es la construcción privada y el espacio directamente abierto. Y lo que hace Noli es entrar el vacío, con el blanco que aparece en el plano, entra en los edificios públicos, describe la situación de los soportes estructurales, los bordes murarios y demás, pero muestra cómo en la vida y en la tradición de la cultura occidental, esa filtración y esa porosidad entre lo público y lo privado es muy, muy importante. Hasta 1970 fue el plano esencial para el manejo de la estructura pública de Roma y me parece que es un plano que amerita una reflexión muy importante porque parte de lo que voy a señalar hoy día son esos proyectos, esas arquitecturas, esas reflexiones sobre lo público, que lo que intentan es diluir los límites entre esos linderos que son más linderos, que pueden ser más linderos jurídicos que linderos propiamente espaciales o vivenciales. Creo que un proyecto emblemático para nosotros en Colombia. Construido, yo hice la mención en el texto por Rogelio Salmona, Las Torres del Parque, un proyecto que está cumpliendo, recién cumplió los 50 años y que sigue teniendo una actualidad enorme porque Salmona lo que hace a contravía de lo que le pedía el banco que le encargó el proyecto era básicamente tener una torre continua que para Salmona
rompía la relación visual y vivencial de la ciudad con sus cerros. Bogotá, para quien la conoce, tiene unos cerros maravillosos que tutelan la ciudad y construyeron o indujeron la modelación de la ciudad progresivamente y lo sigue haciendo. Salmona lo que hizo fue unas torres que se van abanicando y van haciendo una metáfora de los cerros y van respondiendo a una luz de una ciudad que tiene una altitud muy alta, un aire, una luz, un aire sin densidad, una luz muy intensa que va cambiando con el transcurso del sol a lo largo del día y que permite que todo el espacio público de la ciudad trasiegue por las plataformas y que pese a sucesivos intentos por cerrar con argumentos de seguridad, él desde entonces fue un defensor a ultranza de la condición pública del proyecto y la condición pública de la arquitectura. Es decir, la arquitectura como una apuesta eminentemente pública, así sea un emprendimiento privado, señalando también que otra de las evocaciones de la geometría del proyecto tenía que ver con el patrimonio inmediato que alcanzamos a ver de la Plaza de Toros y que ello armaba un conjunto absolutamente imbricado uno con otro, la pieza patrimonial, los cerros, el Parque de la Independencia que está inmediato, de manera que creaba todo un conjunto que sigue manteniendo después de 50 años una enorme vigencia y que sigue en todo caso siendo una enseñanza elocuente de cómo un arquitecto se plantea el tema de lo público no como una disociación, sino como una integración. Y ese es un problema que de alguna manera prolonga en otro de sus proyectos emblemáticos, la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena de Indias. A partir de un encargo gubernamental, es una casa para los huéspedes ilustres de la presidencia. En esta casa, Salmona acude a una serie de claves muy sutiles, porque el motivo es todo el sistema militar cartagenero que situó este pequeño fuerte de Manzanillo que ven al fondo de la imagen, una pieza patrimonial que se restauró, lo restauró un arquitecto muy solvente, Germán Téllez Castañeda, y lo restauró y Salmona se sitúa un poco retirado y en una escala muy baja que no avasalle el fuerte de Manzanillo y produce una casa con siete patios, con una entrada en diagonal. Ustedes la están viendo en la parte baja de la casa, una entrada en diagonal, entrando en escorzo como solía entrar Salmona, y una profusión de jardines supremamente intensos en su vegetación, en una tonalidad de horizontalidad con algunas evocaciones a ciertas condiciones de la arquitectura militar, que es justamente lo que tiene Cartagena como valor patrimonial, todo un sistema impresionante de fuertes, de recintos amurallados y de piezas militares que transcurren en una extensa geografía en torno a la entrada del mar en la bahía y que fue desarrollada justamente por los españoles para resguardar, digamos, el producto del saqueo que se congregaba en Cartagena, a veces en Panamá, Santo Domingo y La Habana, para a través de galeones llegar a España. Además, Salmona, con esta casa, reabre las canteras de piedra coralina, muy bella, porque a veces cada pieza tiene unos grabados en relieves de restos de animales marinos, de amonitas. Y miren ustedes lo que es el lenguaje sereno, silencioso, donde aquí lo que se está traduciendo es una evocación casi
de las murallas y de la ciudad de Cartagena, de las murallas, no solamente por el empleo de esa arquitectura con evocaciones claramente militares, sino también por las rampas y los acentos volumétricos que tiene en la casa. Y claro, toda la topografía, toda la vegetación que va absorbiendo progresivamente la casa, y la casa hoy día prácticamente no se ve porque está absolutamente sumergida en la vegetación y el paso del agua ha ido oscureciendo el dorado de una piedra, de manera que progresivamente se parece más a la estructura pública de las murallas, quizás el emblema más reconocible de la arquitectura, de Cartagena. Y claro, toda la vegetación tropical, los recorridos, las secuencias de patios, los umbrales que van generando esas transparencias entre los recorridos, la manera como entra la luz y el agua que siempre a la manera de atarjeas y como una evocación de esa memoria que traía Salmona de los de las atarjeas mozárabes en la de su condición familiar de España y de los judíos sefardíes aparecen en estos recintos que tienen evidentemente la vocación fundamentalmente a través de la condición pública del edificio. Es decir, para esta arquitectura, los patios y los recorridos son los componentes públicos de un edificio que a la vez que es público, también parece tener a la vez unos componentes privados. Yo quiero resaltar esa construcción del patio es para Salmona en las casas, lo que una plaza es para la ciudad. Es esa relación entre lo público y lo privado lo que empieza a aparecer en proyectos como estos de las Torres del Parque y como este de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, esa condición de porosidad, de vocación y de presencias de los espacios públicos a cielo abierto, en referencia a los espacios confinados propios de los edificios. Y ello, Salmona lo despliega también en otros proyectos. Esta es una de las bibliotecas públicas de las cuales se han hecho en Bogotá una serie de edificios relativamente significativos. Quizás el mayor de ellos es la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Y lo que menos importa es que sea una biblioteca pública. Lo que yo quiero señalar aquí es la condición fundamental de la estructuración de los recintos públicos como argumentación creativa del proyecto. Salmona lo que hace de una manera muy asombrosa es manejar los niveles del proyecto y crear estos patios casi sumergidos. El nivel normal del terreno está más alto del punto donde se tomó la fotografía y a partir de estos umbrales hay un proceso consecutivo de ir ascendiendo para llegar finalmente al ingreso al edificio. Es decir, el ingreso no es la puerta del edificio, el ingreso es el ritual, el ingreso es la secuencia, el ingreso es los patios abiertos, los espacios públicos que se transitan como antesala para entrar a lo propiamente privado del edificio. Y es el despliegue de toda estructura pública la que edifica el edificio, porque no solamente son los patios a cielo abierto, sino la posibilidad también de que las cubiertas generen unos recorridos donde el edificio se vuelve más una experiencia, un lugar de encuentro. Hoy día es un lugar de encuentro muy intenso de jóvenes. A mano izquierda estamos viendo la fuente que concluye ese recorrido que estábamos viendo en la imagen anterior y que permite que una secuencia de recorridos se pueda incluso desplazar
todos ellos a las cubiertas, poder observar el territorio, poder observar las montañas y por una serie de manejos verdaderamente prodigiosos de Salmona, en ciertos lugares del proyecto, desaparecer la ciudad y dejar solamente la silueta de los cerros como el componente primigenio de la ciudad, con un manejo absolutamente, absolutamente virtuoso de los niveles y de las perspectivas. Miren ustedes la complejidad de ensambles que tiene esa estructura de Salmona, que recuerdan muchísimo esos ensambles a través de los cuales la ciudad se construye mutuamente. Recordemos la Villa de Adriano en Tívoli, por citar, se me acaba de ocurrir ese proyecto, que es casi los ensambles de arquetipos a través de los cuales Salmona va ordenando las distintas piezas del edificio, siempre, siempre con la obsesión de la construcción de los territorios públicos del edificio, entre ellos las cubiertas y por lo tanto la relación con el cielo y con la geografía como el motivador, la gran metáfora del edificio. Me voy a referir necesariamente a lo público de lo público. Lo público de lo público tiene que ver con que de todas maneras en Colombia se ha venido desarrollando una serie de operaciones públicas de recuperación de lugares emblemáticos, de grandes territorios públicos. Este es un caso en la bahía de Santa Marta, al norte, en el Caribe colombiano, donde se han venido rescatando territorios, alamedas, plazas, parques, que evidentemente, digamos, hemos saludado de manera muy grata en distintas secuencias de administraciones locales. Y que tiene que ver con eso de rescatar lo público como operaciones, digamos, de recuperación, de regeneración y de activación de lo público. Este es también unos andenes y recuperaciones de grandes corredores viales en Santa Marta. Digamos que esto tiene que ver con lo público de lo público. Este es unos dibujos que hicimos cuando desarrollamos el proyecto de Metro Cali, que ganamos con un grupo de arquitectos, Diego Suárez y Leonardo Álvarez, para el sistema de transporte público de Cali. Transporte de superficie, de buses articulados con corredor exclusivo. Y cuando hacíamos este dibujo, de alguna manera, lo que queríamos denotar era no solamente es de que la operación de transporte tenía que ser una operación en donde había una recuperación de todas las estructuras públicas inmediatas al corredor troncal, y que teníamos que concebir unas arquitecturas que fueran transparentes, que fueran como unos muebles urbanos que pudieran en un futuro quitarse, pero que sobre todo que no irrumpieran en el paisaje de la ciudad, que permitieran las transparencias, la continuidad espacial y sobre todo que no fracturaran la belleza de los corredores paisajísticos que tiene la ciudad. Un poco estos los dibujos que en ese entonces hicimos para, y esto fue lo que logramos. La idea era lograr un techo con una gran sombra y unas piezas muy transparentes que nos permitieran irnos insertando con mucho cuidado con las estaciones en medio de la arborización para cuidar ese patrimonio público que nos parecía muy importante. Estas son las piezas en el interior, no me voy a detener mucho en eso, pero esto sí me interesaba mucho, ¿verdad? Es que a través de las piezas, la continuidad visual de la ciudad se garantizara a través justamente de brindar la sombra, de brindar la protección de la lluvia, llueve todos los días después de mediodía, y poder tener esa continuidad del paisaje urbano como un respeto y una exaltación de la calidad paisajística del territorio público. También ganamos este concurso de lo mismo en Cartagena, allí queríamos hacer
estos balcones que se abren a la ciudad. Aquí era un sitio más, el sitio más complejo porque teníamos las murallas al lado y queríamos era fundamentalmente tener unas sombras y unas pérgolas que tuvieran. Pero más importante, lo más importante que nos parecía era recuperar todo un corredor, la estructura pública del corredor, de manera que no hubiera circulación privada, sino que todo el pretexto de construir el corredor troncal, aquí están viendo la estación a mano izquierda, aquí a mano izquierda, el corredor troncal lo que hacía fundamentalmente es ir recogiendo todos esos remanentes que estaban asociados al paso del corredor troncal y nos parecía que lo fundamental era volverlo a recuperar para la ciudad, para el peatón, para el mobiliario urbano, para la vegetación. No me voy a detener. Ahora, lo público del edificio público. Esto fue una serie de colegios que hicimos hace unos 8 años, hicimos 11 colegios, con un esquema que el concurso nos pedía que fuera un esquema que pudiera habilitarse para distintas condiciones de geometrías de lotes y de tamaños de los mismos. A mano derecha verán ustedes todo el sistema de aulas que se desarrollan en torno a patios y un sistema, esto es muy importante, la mitad del colegio era territorio público del barrio y así sigue siendo. Esto es muy importante. Las aulas, claro, tenían esa intimidad de los patios y los territorios escolares de las aulas tienen una condición de cuidado y de privacidad muy distinta a la que pueden tener los demás componentes del colegio, que tienen que ver con los componentes de laboratorios, los componentes de salones de idiomas, los componentes de los restaurantes, de la cafetería y los coliseos deportivos, pero también construíamos una serie de plazas abiertas a los barrios que permitieran que en las horas nocturnas o los fines de semana esas mitades de colegio fueran usadas por las comunidades como espacios públicos y equipamientos que habitualmente estos barrios son muy deficitarios de estos equipamientos. Estos son los renders a través de los cuales desarrollamos el concurso y pudimos construir todos estos colegios. Aquí está un caso, las aulas, el comedor que a la vez era el coliseo deportivo, las canchas al exterior que las usaba el barrio y igualmente las plazas y este edificio que era un edificio de oferta hacia la comunidad que afortunadamente la Secretaría de Educación hoy día lo está habilitando como sitios de donde la comunidad va a los fines de semana y usa estos espacios. Aquí están los sistemas de aulas y ya los proyectos, voy a mostrar unas imágenes muy rápidas. Estos son los espacios abiertos, los espacios públicos de un edificio público. Este es otro caso, un lote muy comprimido que tenía. Tuvimos que subir las aulas a 3 pisos y lo que son la escala de las aulas y la extensión de las aulas sobre los patios. Nos interesaba mucho que tanto los materiales como la escala del edificio público no se destacara en relación a la morfología de los barrios e incluso que los materiales constructivos, la cromática del edificio y el silencio, si se quiere, a través del cual nosotros hicimos esta arquitectura, fuera una escala y un lenguaje supremamente discreto. Este es un edificio de Leonardo Álvarez, fue hace 4 años Premio Nacional de Arquitectura. Decidí incorporarlo porque es el edificio, un edificio de posgrados en la Universidad Nacional, que es un edificio muy, muy interesante. Leonardo Álvarez trabajó con nosotros en estos colegios anteriores
Pero lo más interesante del colegio es cómo extiende el territorio del edificio hacia el espacio abierto y prácticamente más de la mitad de la planta está desenvuelta hacia toda esa primera plataforma que vitaliza mucho un campus que ha sido muy deteriorado y sobre todo que ha perdido el valor de sus lugares públicos justamente porque los edificios perniciosamente se han situado de manera ausente al espacio abierto y han dejado unos territorios, digamos, públicos dedicados al abandono, al deterioro, al olvido. Me parece que lo que hace Leonardo Álvarez, a la vez que Javier Vera, este es un parque biblioteca, el Parque Biblioteca San Javier en Medellín. En Medellín hay un grupo de arquitectos muy, muy interesante. Es un grupo de arquitectos con una gran formación, digamos, académica. Normalmente son a la vez profesores y tienen actividad profesional, lo cual ha permitido que la calificación de su trabajo profesional sea muy interesante. No voy a mostrar la parte interna del edificio, pero en un lenguaje tan sereno como este, acomodándose a la topografía, Javier Vera construye con enorme generosidad unas envolventes al proyecto que ha permitido que el edificio se abra hacia el exterior, no se cierre y que progresivamente lo que ha venido pasando es que lo que originalmente eran unos andenes a través de la vegetación que va creciendo y del barrio, de la actividad barrial, empiezan a tomar estos territorios y hoy día son territorios sombreados, hoy día son territorios de actividad. Allí acontecen situaciones de muy diverso calibre porque como se alcanza a ver un poco a mano derecha, estos espacios exteriores están dispuestos para que ocupen progresivamente las terrazas. Estas terrazas se articulen a los callejones de circulación del barrio y que por lo tanto el edificio es a la vez andén, es a la vez terraza pública y es a la vez es en esa permeabilidad visual entre el edificio y el espacio público, cómo se configura una generosidad del arquitecto en relación a la ciudad. Miren cómo la vegetación va construyendo esta espacialidad estos 4 o 5 años después y cómo ese territorio, el territorio del interior se va hacia el exterior y el exterior hacia el interior. Y eso era un poco lo que me interesaba señalar. Lo público como remanente intersticio. Hay otra situación muy interesante en el caso de Medellín y es que a través del cablevía, Medellín está rodeado en una coca geográfica muy impresionante porque hay unas laderas que permanentemente gravitan en torno a un río que atraviesa la ciudad y con la circunstancia de que esas laderas están muy, muy construidas, tanto por sectores populares como por sectores exclusivos, lo que ha hecho que afortunadamente hayan implementado unos sistemas de transporte a través de cable vías, lo que ha generado que el territorio urbano que ha dejado la huella de esos cable vías ha sido regenerado, ampliado y regenerado a través de la operación de transporte. Eso ha hecho que muchos tejidos barriales que otrora eran territorios absolutamente deteriorados, vandalizados, lugares abandonados, inertes, peligrosos, se hayan reconstruido en una gran inversión pública donde no solamente los presupuestos han ido a implementar el sistema de transporte, sino al urbanismo que genera en las plataformas, los sistemas de transporte, no solamente como huella vertical del sistema, sino ahí se alcanza a ver como expansión, regeneración de parques, parques de bolsillo, pequeñas alamedas,
etcétera. Y en las zonas de las estaciones o los lugares donde están los mástiles de apoyo, se han hecho este tipo de intervenciones que han sido absolutamente vitales para unos tejidos urbanos muy humildes que nunca habían tenido la oportunidad de tener operaciones de espacio público y que ha sido a través del pretexto de estas grandes operaciones de transporte, como se ha podido a costos relativamente modestos, regenerar y amplificar la vida pública de estos barrios de una manera muy, muy significativa. Incluso en la cantidad de quebradas que van bajando de las montañas, se han activado todos estos corredores, los andenes, los pequeños jardines, y esto es verdaderamente una operación muy, muy significativa la que se ha hecho con un microurbanismo amparado justamente en ese reconocimiento y esa regeneración de las estructuras públicas, la que le ha permitido calificar enormemente la condición pública de estos barrios. Y pasamos a un tema ya un poco más complejo, la dimensión pública del espacio privado. Ya lo había tocado de alguna manera en el caso, en el caso de la arquitectura de Salmona. Voy a mostrar muy rápidamente un proyecto de un colegio, pequeño concursito que tuvimos, un colegio en las estribaciones de la Sabana, más o menos a una hora de Bogotá. Lo que están viendo a mano derecha es el colegio original y nos pedían que hiciéramos un auditorio, un auditorio y una salita de exposiciones muy pequeña, y la otra parte existente del colegio era esta. De manera que lo que teníamos que hacer era un edificio que a la vez fuese un lugar de transición entre este componente original del colegio, la casa principal, y este otro componente. Así que hicimos un edificio que la mayor preocupación nuestra era cómo hacer un edificio que fuera un sitio de paso, un sitio de recorrido, un sitio que restituyera totalmente la planta que habíamos o que teníamos que ocupar del edificio y que pudiéramos posibilitar a través de unos patios y de unos recorridos entrar al edificio, subir a sus cubiertas, habilitar incluso aulas no oficiales en sus cubiertas y poder así tener un escenario de apreciación de la geografía en donde el componente público del edificio restituyera, como les digo, ese componente geográfico que teníamos que sustraer en el edificio. Este es el pequeño patio que van a ver ahora en las fotografías. Por aquí la gente pasea, sube, recorre, pasa, luego baja, utiliza estos espacios y en la vida cotidiana se crean muchos caminos para que el estudiante que trasiega todo el día entre esos dos componentes tenga este edificio como el punto de articulación, el punto de ensamble. Esta era la escala que nos parecía la más adecuada, teníamos la gran geografía y anclar nuestro edificio de la manera más serena y más tranquila para no avasallar esta es una imagen del proyecto. Y aquí pueden ver el proyecto ya construido. Nos interesaba mucho la serenidad, la tranquilidad. Ese es cuando se sube la rampa y se sube, se alienta. Yo no voy a mostrar ningún espacio interior. Bueno, no sé si lo tengo, pero ustedes pueden ver el tono. Nos interesaba mucho el componente público del edificio. No tiene agua, pero esta es una fuente que pasa debajo del muro. Esta es la sala de exposiciones que no interesa tanto y este es el punto donde se entra la luz al escenario que está abajo, al auditorio que está abajo, que es un auditorio que se puede dividir de muchas maneras, pero sobre todo este es el escenario para la geografía. Este es el escenario este es el gran componente público del edificio. Lo público y lo privado hacia una disolución de los límites. Hay un proyecto muy, muy sutil, muy poético, que es el proyecto que hizo Lorenzo Castro y Annie Vélez
para la entrada del Jardín Botánico de Medellín. Es una evocación de una forma vegetal que articula unos planos oblicuos que van generando unos recorridos en torno a una fuente y que quiere, a través de esa analogía biológica, generar un espacio de referencia al cielo, a la geografía y a la vez construir estos umbrales y estos recorridos, como les digo, para acceder al jardín botánico. Lo más impresionante en mi concepto de este proyecto es esa disolución entre la condición pública y la condición propiamente arquitectónica. Ambos territorios están absolutamente entrelazados y resulta muy difícil separar una condición de otra, entre el espacio abierto, el espacio confinado, la referencia a la geografía, a la vegetación y al cielo, y a la vez la inducción, la sugestión que tiene el proyecto hacia los posibles recorridos para acceder al jardín botánico. Y es que se accede al jardín botánico a través de un proyecto que, a mi parecer, es un proyecto absolutamente impresionante también en Medellín. Es el orquidiario que está justamente en el jardín botánico. Es un proyecto de Plan B y otro grupo de arquitectos, dos Restrepos. Muy impresionante porque son una serie de mástiles que se articulan también en una analogía biológica a través de unas piezas que se van introduciendo en el follaje del jardín botánico, produciendo estas estructuras. Creo que lo que menos sirve es para ver orquídeas, porque la escala de esto es una escala impresionante, pero es la sutileza de la construcción de este territorio público, donde esa transparencia con el cielo y a la vez la manera como introducen la luz a través de esos mástiles que llegan hasta el piso para tener allí las orquídeas, construyen un territorio público cubierto, que a la vez es arquitectura y a la vez es plaza cubierta y a la vez es transparencia y a la vez es metáfora y evocación de una estructura arbórea. Así que tiene todos estos componentes integrados, logrando con mucha sutileza y con mucha calidad constructiva tener este proyecto público donde el edificio, la arquitectura, lo público y lo privado están eminentemente en plena porosidad, en plena integración. Y eso, digamos, en mi concepto, es supremamente emocionante. Y claro, voy a hacer otra referencia en este caso al edificio de posgrados en la Universidad Nacional. También de Salmona, donde utiliza los mismos arquetipos, los ensambla, pero siempre la construcción de Salmona también está derivada en esa secuencia del ingreso, los escorzos, los patios, las articulaciones, y cómo los componentes públicos son en último los componentes vitales del edificio. Esto es toda una estructura pública en torno a una fuente, a un recorrido, a la textura de los muros. Miren la escala que adquiere, la manera como entra la luz, cómo hay porosidad en las superficies y siempre son las estructuras públicas del edificio las que gravitan, las que hacen gravitar todos los espacios privados y los puntos de ascenso, las rampas, las circulaciones. Puede mostrar en Medellín también, insisto en que Medellín tiene un grupo de arquitectos muy, muy interesante. Este es un colegio, el Parque Biblioteca Antonio Dorca. Se han hecho mucho en intervención, estamos bien en sectores
originalmente de invasión en las laderas de Medellín, se han introducido estructuras públicas muy potentes que dotan de equipamientos a la comunidad y en muchas ocasiones son muy afortunadas. Me parece que este es un caso muy afortunado, este es de Obra Negra Arquitectos, donde a lo largo de las serpenteantes vías que van subiendo a estos barrios, se instala este proyecto con una estrategia fundamental, una estrategia que lo que hace es prolongar la estructura pública de la calle en una plaza y meter la calle en toda esta terraza que permite que todos los niños, los habitantes, los muchachos, los adultos, ya tengan toda esta expansión del territorio público que es parte del edificio y que puedan igualmente y eventualmente, y si no, pues no pasa nada, usar las instalaciones de la biblioteca, pero lo fundamental es la actitud ética de los arquitectos que ponen los edificios, los instalan con una tremenda generosidad en relación a su comunidad y a la vida cotidiana que se desarrolla en estos barrios, que habitualmente además no tienen, como ya lo había dicho en otros casos, equipamientos, estructuras y territorios que amplifiquen esa vida social. Allá se ve la ciudad al fondo. Pueden ustedes mirar la potencia de la geografía. Me recuerda mucho a Valparaíso en algunos casos, pero ya pueden ver ustedes, esto es un lugar que lo usan los niños del barrio y que es parte de la ampliación del territorio público. ¿Qué es público y qué es arquitectura? Estamos hablando de los mismos territorios y de esas porosidades y filtraciones que, como comento, me parecen extremadamente deseables. Y hay otro proyecto también en Medellín, que es la Biblioteca de Belén, una operación pública muy interesante. Es hecha por un arquitecto japonés, Hiroshi Naito. Es muy interesante porque a la vez que es muy japonés, es un proyecto muy sensible por la forma como se instala en el barrio. En todas sus esquinas hay conexiones al barrio de manera que desde los callejones del barrio se va llegando al proyecto. Y el proyecto se ha generado con base en un patio de agua enorme de cerca de 45 metros por 45. El proyecto, como ustedes pueden ver, es de una serenidad muy conmovedora, con una estructura y carpintería de madera supremamente virtuosa. Y eso hace que este edificio sea un edificio abierto, permeable, que lo usan permanentemente los habitantes del barrio Belén, uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, con menos equipamientos, con menos estructura pública. Naito, muy consciente de esa situación, dispuso el proyecto como una pieza que amarra el tejido circundante y vitaliza y activa y abre una cantidad de actividades comunitarias muy impresionantes. Miren ustedes la proporción y la serenidad, el grado cero de la expresión, llegar al máximo efecto con el mínimo de recursos, en donde esa referencia del agua, del reflejo del cielo en el agua y esa generosidad con la cual el arquitecto se plantea frente al barrio es realmente notable. Estos son los exteriores, los usos nocturnos, porque es que lo que pasa con estos proyectos es que se vuelven sitios de reunión, sitios de encuentro casual, que no tienen nada que ver incluso a veces con la actividad
propia interior o medular del edificio, sino con la disposición de grandes superficies y grandes espacios para el uso y el despliegue público. Y otro edificio que a mí me parece muy interesante y muchos de mis compañeros lo habrán vivido, es el edificio que Leonardo Álvarez, de quien mostré los colegios que hicimos con él y el edificio en la Universidad Nacional. Este edificio en Panamá me parece un edificio muy interesante porque es un edificio de una escala muy gratamente inserta en un contexto patrimonial de arquitectura militar que hoy es patrimonial y en la cual la escuela ISMUS está emplazada y que de manera muy afortunada se promovió un concurso, sobre todo propiciado por Carlos Morales, de tres proyectos, creo que eran tres o cuatro, creo que eran tres, que se insertaban en un contexto muy delicado, habida cuenta de que es un contexto muy difícil. Y me parece que este proyecto es un proyecto de locales comerciales, pero un centro comercial abierto, abierto al clima, con fuentes, que se puede ingresar desde muchos frentes, que tiene mucha serenidad en la manera como maneja el lenguaje, es la horizontalidad del edificio, permite que las envolventes naturales sigan teniendo suficiente prevalencia y que los espacios verdes y los patios estén permanentemente escoltando las circulaciones, proveyendo lugares de sombra y corredores amplios, que son, digamos, recursos muy necesarios ante unas adversidades climáticas supremamente fuertes. Un proyecto hecho desde la perspectiva de una condición pública que vale la pena resaltar. Estos son los pequeños patios que se encuentran en muchas ocasiones entre los locales, donde esa condición de centro comercial o de unidad comercial parece no tener, digamos, no prolongar esas inercias y esos hábitos tan propios, tan herméticos y tan poco generosos con la ciudad que tienen comúnmente ese género de la arquitectura de los centros comerciales. Un espacio ascendentemente complejo y poroso, híbrido y difuso. Este es un proyecto que presentamos para la Universidad Nacional, fue finalista para la Facultad de Artes. Lo que queríamos, Sebastián y varios arquitectos que trabajaron en la oficina, fueron colaboradores en esta propuesta. Nuestra idea era construir una estructura verde al interior del edificio y tener como unos grandes astillas que se clavaban que se insertaban en el terreno, de manera que entre el edificio se recuperara esa condición eminentemente natural de la ciudad universitaria y que a la vez esa condición de las estructuras públicas del edificio fueran las prevalentes y tuvieran una presencia muy fuerte tanto en los corredores como en los patios y a través de esas grandes piezas que se insertaban en el paisaje hubiera la suficiente porosidad y transparencia para que la vida en medio de la ciudad universitaria transcurriera en medio de una gran porosidad y una gran evocación del paisaje natural que tiene la ciudad universitaria y que los lugares más emblemáticos o centrales del edificio tuvieran esa vocación compleja, un poco piranesiana, de los corredores, los balcones, las complejidades y las porosidades visuales en medio de una gran, digamos, circunstancia de luz cenital que fuera cambiando mucho el ambiente del espacio. Este es como el lugar de ingreso, el sitio de acceso, el vestíbulo principal y los corredores
lo cruzaban, evocando un poco también a ese maravilloso proyecto de Lina Boardi en San Pablo. Y el afiche que le mandé a Gonzalo, el concurso de la Cinemateca Bogotá. Este es un lote céntrico. Estos son los edificios que están viendo al lado, es nuestro proyecto. Había dos alternativas. Unas salas de cinemateca generalmente obligatoriamente herméticas. Nosotros lo que hacemos es proveer las salas herméticas. Esta es una avenida muy importante que existe en la ciudad y esta es otra. Hacemos las salas herméticas, pero nuestra apuesta es construir lugares en donde esa condición del espectáculo se reproduzca en el proyecto. Y así vamos construyendo estas piezas que se intersectan unas a otras, pero que tienen fundamentalmente la condición de la porosidad. Se puede ver en el dibujo inferior, en donde las mismas superficies del edificio puedan servir para representaciones nocturnas de cine públicas y que a la vez la misma disposición geométrica de los volúmenes permitiera ese ensamble entre el aire, lo público, la transparencia y que siempre existiese esa condición que rompiera el hermetismo con el que suele ser prácticamente casi inevitable en este tipo de programas funcionales. De hecho, el proyecto que ganó es una caja absolutamente cerrada, lamentablemente, y esta era nuestra condición. La idea era que nosotros, si estos eran los andenes, aquí habían unas graderías con mesas, recorridos, estas eran las superficies de proyección y a la vez se pasaban estos, se atravesaban estos volúmenes y se tenían unas fuentes al fondo con unos muros verdes, ahí las pueden ver, y también las cubiertas, aprovechando la inclinación de las cubiertas, tuvieran la posibilidad de tener representaciones a cielo abierto o simplemente tener lugares de apreciación del cielo y de la envolvente, del envolvente de los cerros. Es decir, en medio de todo, una estructura fundamentalmente hecha para que la ciudad siguiera viviendo al margen de la operación interna del edificio. Esta es la parte posterior, que era también una superficie pública que permeaba los edificios. Y esa era una vista nocturna con los cerros al fondo. Y con esto quiero, ya para casi finalizar, decir que no basta con dejar espacios públicos amplios en los edificios. Creo que el problema quizá reside más en esta imagen. Esta es una imagen de un cerramiento de un concurso de un colegio en el cual arquitectura, espacio público, límite, porosidad, aparece disuelto. Los límites se trazan, pero la continuidad permanece. Las señales están en la ciudad, pero a la vez son ambiguas. Y me parece que ese es una condición propositiva en la cual esa porosidad y esa ambigüedad, esa transparencia y esa continuidad sean atributos que ojalá los arquitectos reflexionemos más sobre ellos en la medida en que podamos enriquecer con nuestros proyectos con estos atributos. Voy a mostrar por último este proyecto que a mí me parece muy interesante. Es de unos arquitectos muy jóvenes, Quiñones y Feldman, que construyeron hace muy poco tiempo este colegio en una de las zonas más conflictivas del sur del país. Es una estructura muy interesante porque igualmente todos los acentos del proyecto están vertidos en los componentes públicos. Es una serie de piezas que se disponen en torno a un gran patio que tiene un trazado muy aleatorio. En esos trazados
aparecen una serie de equipamientos, juegos infantiles y demás, pero es todo el edificio el que está dispuesto bajo la sintonía de arquitecturizar lo público y a la vez calificar con atributos públicos lo arquitectónico. Eso a mí me parece un enorme atributo. Entonces, con materiales muy sencillos, con cañas, con guaduas, la guadua se da naturalmente, es absolutamente vegetación nativa. Crean unos grandes corredores muy atractivos, pero sobre todo es cómo construir un mundo interior para el niño bajo las condiciones del juego, pero también que esa construcción del proyecto fue amparada en un trabajo comunitario muy intenso, un tema que viene seduciendo por fortuna a las nuevas generaciones de arquitectos, el trabajo con la comunidad, el trabajo con las comunidades es una actitud pública, es una actitud ética, es una actitud generosa y ellos trabajaron este proyecto con comunidades extremadamente pobres y lograron esa construcción de un mundo interior, un mundo de descubrimiento, un mundo del juego para los niños, que es muy interesante porque toda la estructuración del colegio tiene como base justamente estas grandes superficies de corredores que se filtra la luz a través de ellas, las mismas guaduas, el interior de los salones, etcétera, implica que todo esto sea muy propositivo, muy estimulante, muy, digamos, enaltecedor de la condición de los niños, hay huertas escolares y demás que creo que traduce con mucha elocuencia esa preocupación de los arquitectos jóvenes por involucrar la comunidad y lo público en sus proyectos. Muchísimas gracias. Todo lo contrario, gracias a ti, Sergio. Qué extraordinaria conferencia nos ha regalado esta tarde. Oye, cedo la palabra a quien quiera hacerle alguna consulta a Sergio o quiera hacer alguna observación, por favor, quede abierta la palabra. Tal vez deberías dejar de compartir, Sergio, para. Eco, Listo. muy bien. Ofrezco entonces la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta. Demoré mucho, Gonzalo. Oh, perfecto, perfecto. Apenas. No, 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 estupendo. Profesor Álvaro, bienvenido. Quiero Sí, hacer Eva, un por favor. comentario, bueno, felicitar a Sergio por esta magnífica conferencia y que para nosotros como arquitectos chilenos es una tremenda lección que nos entrega de cómo la arquitectura construye el espacio público, que es algo que ha estado muy presente, ¿cierto?, en la obra de Salmuona y que Sergio es uno de sus grandes seguidores de este modo de pensar la arquitectura, de cómo construir ciudad, cómo construir espacio público con la arquitectura y romper los límites entre lo privado y lo público, con esa porosidad que tan maravillosamente nos ha reflejado en términos espaciales y arquitectónicos. Y por lo tanto creo que es una lección que nosotros como arquitectos chilenos tenemos que aprender, que muchas veces estamos preocupados simplemente de la construcción de los espacios privados y no tenemos esa sensibilidad, ¿cierto?, de construcción del espacio público. Y que una de las razones que además nos ha llevado al gran estallido del 18 de octubre, ¿cierto?, que es justamente la recuperación del espacio público como una de las misiones, ¿cierto?, y como es uno de los imperativos que tenemos como arquitectos acá en Chile. Muchas gracias, Sergio, por lo que nos has enseñado. Mucho gusto, Edward.
Sí, por favor, Roberto. Bueno, obviamente agradecer a Sergio que cada día nos sigue sorprendiendo con sus presentaciones. He tenido suerte de ver varias de ellas, pero siempre tiene esa cualidad de que renueva y es capaz de profundizar en algunos aspectos que nos dan cuenta de ese inmenso valor que tiene justamente lo que decía Edward, el valor del espacio público en la cultura latinoamericana. Yo he tenido suerte de ver varias de esas obras, creo que alguna de ellas la vi en tu compañía, Sergio, en Bogotá. Si mal no recuerdo, parece que era la biblioteca de Salmona. Pero también tuve oportunidad de estar en Medellín y ver esas obras. Eso me llamó mucho la atención, el salto que tú eres capaz de establecer ese vínculo entre las obras un poco más doctas, ¿no es cierto?, de arquitecto con un renombre, con aquellas obras que son un poco ese tejido, ese surcido de espacio público, esa instalación de las obras del metro, ¿no es cierto? Estos grandes teleféricos, tuve oportunidades de visitarlas y me pareció una obra relevante desde el punto de vista de cómo se recupera el espacio público como valor, ¿no es cierto?, en lugares en los cuales no estaba configurado. Yo quizás allí es donde me detendría, al igual que esa experiencia, también tuve la oportunidad de estar en ese espacio con este jardín, ¿no es cierto?, que tú mostrabas y que son obras impresionantes. Entonces, yo concuerdo mucho lo que plantea Eduard en cuanto a la calidad, a la perseverancia en el cultivo y en el cuidado de los espacios públicos en Colombia. Yo, sí, es uno de los países en los cuales por lo menos tengo grato recuerdo de los espacios públicos, es de Colombia. Pero ahí me gustaría como consultarte un poco acerca de esa asociación, porque tú haces un planteamiento teórico muy, muy profundo en torno a la relación entre la ética, la estética y la política. Y es un discurso que uno ve que va trasluciendo en la medida que vas desarrollando en la presentación de las imágenes. Haces el análisis a los procesos proyectuales por un lado, pero también vas haciendo el análisis de las obras construidas, digamos, por otro. La pregunta que yo tenía un poco apuntaba a cómo estableces esa correlación, porque claro, tú tienes una doble componente, que es la académica y la profesional, que hace que puedas tener esa doble lectura. Y mi pregunta apuntaba un poco hacia esa línea, digamos. ¿Cómo estableces tú esa relación entre hacer obra y decodificar la obra en sus procesos proyectuales con leer obras ejecutadas incluso de otros? Más bien es una pregunta que tiene un sentido más bien de entrañar esa zona que muchas veces los arquitectos nos cuesta abrir un poquitito, como son esos aspectos que tienen que ver con los aspectos proyectuales. Siempre visto desde la óptica del espacio público que está enmarcado en lo que tú estás planteando. Y aprovecho de saludar a Álvaro también, que lo veía hacía tiempo ahí. Eso, Sergio, pero felicitarte de todas maneras por tu muy buena presentación. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Solo te quería decir que yo hablo de otros proyectos por irresponsable. Y dos condiciones, irresponsabilidad y temeridad. Realmente no lo debía hacer porque yo no soy crítico. Lo que pasa es que la crítica, por lo menos en Colombia, no existe. Hubo crítica hasta ciertos momentos, esa crítica se silenció,
Me parece que hubo repliegue hacia la historia, lo cual no está mal, pero para los arquitectos trabajar sin crítica es trabajar en el vacío, porque la ausencia de crítica, de polémica, incluso de publicaciones serias, permanentes, críticas, es un vacío enorme. Y nos toca a los mismos arquitectos hablar de nosotros mismos y de los del trabajo de los colegas. Lo que me cuido es nunca hablar mal de un proyecto en público, no lo hago, porque no tengo el derecho de hacerlo, no porque no me den ganas, pero sobre todo creo que hay que enaltecer lo que construye, lo que es ética, política y estéticamente productivo y positivo, positivo para el país, para la disciplina, para los arquitectos. Y claro, eso nace de la condición de la docencia, no más, pero lo hago con cierta irresponsabilidad. Yo lo confieso. Muy bien, está abierta la palabra. Gracias, Sergio. Gracias, Edward. Bueno, muy Gracias, bien. Roberto. Todos un saludo a Carlos Morales, si nos está escuchando, Álvaro Hernández, Y a Carlos también. también. Qué alegría. Sí. Yo igual agradecería primero un saludo, qué gusto ver tantos amigos conectados y qué gusto oír a Sergio una vez más, así como decía Roberto, tal vez lo he escuchado varias veces, pero siempre es un placer y ver no solo cómo presenta cosas en una lógica del espacio público, que creo que es fundamental para la profesión hoy en día, y que creo es que preguntaría un poco, digamos, cómo ves el tema de la profesión que nosotros nos enseñaron de alguna manera, que era el arquitecto del lote entre medianeras y hacer un proyecto pensado hacia adentro, y que creo que lo que estás presentando es como un vínculo hacia la arquitectura que hoy en día se necesita, que va más pensada hacia la ciudad y no hacia lo privado. Entonces, ¿cómo ves de pronto desde esa labor académica que también has ejercido durante tanto tiempo? Ese pasar de una profesión que yo creo que, como nos la enseñaban a nosotros, en muchos aspectos quedó obsoleta, en que estaba muy pensado en uno salir a resolver el proyecto privado y no pensar en la ciudad, y que a veces cuando se piensa en la ciudad se piensa en el andén que está al frente de uno y no en unos conceptos más amplios. Entonces, quisiera saber cómo de pronto lo has visto en eso, y igual agradezco una vez más a Gonzalo por la invitación, y qué gusto ver a Edward, a Roberto, a ti y a tantos otros que están por ahí conectados. Gracias, Álvaro. Yo lo veo muy mal. Me parece que esto lo veo muy bien en términos de las nuevas generaciones. Yo creo que los jóvenes nunca se equivocan. Ellos tienen el pálpito suficiente, y me parece que lo que hemos visto en los grupos de jóvenes arquitectos, creo que las preocupaciones con las cuales nos educaron a nosotros, creo que ya están remitiendo. Me parece que hay que confiar en que las circunstancias nos obliguen a cambiar, porque tenemos que cambiar, no solamente nuestra responsabilidad con el ambiente, con la naturaleza, con la ciudad, con lo público, porque si no cambiamos, la situación es verdaderamente triste. Creo que la última imagen de la presentación, se me olvidó presentarla, pero aludía justamente a eso, un paisaje en una ladera de la China, en la cual la naturaleza está ya tomando de nuevo el territorio, porque ante la indolencia generalizada con el tema del cambio climático y lo que se nos viene,
creo que lo que va a pasar es que la naturaleza va a retomar su territorio público primigenio. Pero hay que confiar en los jóvenes. Yo creo que ahora ya no podemos pensar que somos arquitectos para lote privado y basta con resolver un problema privado, cobrar los honorarios e irnos de cualquier manera. Yo creo que ese problema ya está en manos de los grupos más conscientes de profesionales y sobre todo se está filtrando de una manera muy intensa entre los jóvenes y yo creo que es en ellos en que tenemos que confiar que esto va a cambiar porque no es la manera como podemos seguir ejerciendo profesionalmente nuestro trabajo. Muy bien. Bueno, sí, Sebastián, por favor, sí, adelante. Agradecido de lo que nos enseñó el profesor en este momento. El asunto, o sea, lo que me llamó la atención igual era la sensibilidad que tuvieron algunos de estos arquitectos que nos mostró en vincular también valores que son más vernaculares, o sea, vincular cierto lo público con esos conocimientos, digamos, que ya están en el territorio y de esa manera también integrarlo y se entiende el espacio público mucho más rico, que yo lo trato de comparar con el ejemplo, digamos, más cercano acá en Concepción o en Chile en general, y me cuesta pensar en algún proyecto público que tenga esos valores, por ejemplo, o que incluya esos valores que, digamos, que ya están arraigados en la parte identitaria, digamos, colombiana, o de Medellín en específico, o de esa parte de la sierra, no sé. Bien. Sí, yo creo que cuando se señala lo de Medellín es porque eso que estaba comentando está pasando y ha pasado también porque ha habido una presión de la ciudadanía muy fuerte para que esos lugares se regeneren y sobre todo las comunidades organizadas. Creo que eso es muy importante. Evidentemente estas cosas nacen de una confluencia de fuerzas y de circunstancias muy, muy complejas, si se quiere, pero hay luces en el panorama, digamos, en un panorama que en general sigue sucumbiendo a las presiones inmobiliarias, a la especulación, etcétera. Eso sigue siendo predominante, pero siempre que haya destellos tenemos que seguir detrás de ellos. Así es. Bueno, Sergio, oye, te queremos agradecer, nos has dado con mucho gusto. Una fiesta esta tarde. Gracias por la paciencia. Una fiesta esta tarde colombo-chilena. Colombo-chilena, panameña. Sí, panameña también, por cierto. Mexicana. Y mexicana. De sí. Modo que, oye, una alegría. A nombre de todos nosotros te agradezco sinceramente. Muchas gracias, Sergio. Bueno, un abrazo para todos. Sí. Un abrazo, Sergio. Gusto en verte. Chao. Chao, adiós. Igual, adiós. Adiós a todos. No, muchas gracias. Chao, Mariana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Sergio, por la presentación. Excelente, fantástica. Linda, bonita, muy generosa. Gracias. Chao. Bueno, muy bien. Adiós a todos. Bueno, chao, Gonzalo, gracias por la invitación. Sí, Gonzalo. Que estés bien. Un abrazo.